No sé si un revólver. Bueno, era un revólver. Bueno, pegaron una trompada y se llevaron varias cosas. Dos. La situación de inseguridad está en toda la ciudad, pero ¿ustedes creen que este barrio está particularmente liberado? Yo pienso que sí. La última mía fue el día viernes 3, entre las 8 y media y las 9 de la noche. Pasaba 2 minutos por casa cuando llego y descubro que la puerta, mi casa tiene rejas, que la puerta de ingreso, hay un ingreso y estaba totalmente destruida. Y bueno, los sistemas de alarma, 2 sistemas de alarma también destruidos completamente. La alarma sonó y todo, pero bueno, tuvieron la rapidez para desactivarlas a las 2. ¿Pensás que este barrio está sufriendo de una manera diferente a los demás? Sí, absolutamente. A mí esta es la tercera vez que me roban. 2 veces me robaron la cartera, pero así, sin darme cuenta siquiera. Y esta vez en mi casa. Realmente estamos muy, muy temerosos. Bueno, volviendo del gimnasio, mi hijo, en la puerta de mi casa, un motochoro lo agarra y le quiere arrebatar el celular. Mi hijo, por la reacción, él dice, no te lo voy a dar, y bueno, le apuntó con una pistola. ¿Y qué medidas de seguridad adoptaron en el barrio? Bueno, tenemos alarmas comunitarias, y algunos tienen, bueno, yo, perros, que uno dice, pero no, que no tenemos un perro como para los niños, tenemos un perro para que no vengan los choros, y las alarmas, bueno, propias. Pero no basta. No, no basta, no basta. ¿Y qué circulación de la policía ves por acá? Casi nula. Muy pocas veces hemos visto alguna policía, y si llama a la policía te dicen que no tienen recursos. 3 veces han entrado a la casa, la última vez hace 2 meses, tienen la modalidad de tocar el timbre, si no hay nadie, tienen puerta libre y entran de cualquier manera. Y te roban rápidamente lo que pueden y listo, cuando llega la policía ya no están. ¿Por qué, Jorge, vos pensás que esta zona esta zona del barrio es particularmente vulnerable? Nos enteramos que esto es Distrito 2 y que el Distrito 2 es muy grande, que va desde La Violeta a un montón de barrios, y los propios policías admiten de que no dan abasto. No dan abasto. Vos los llamás consumado el hecho y la policía está. Y nos tratan muy bien y hemos hablado con los jefes, pero no dan abasto. Nosotros necesitamos que haya policías caminando, que haya prevención, porque sospechamos además que al menos parte de los ladrones no vienen de Villa Libertador, de Villa Allende, no, son de acá cerca, pero no dan abasto. De Alberdi, y es un...